Y ahora, casi finalizando el año, vamos a hacer la aplicación de toxina. Yo me voy a poner, y mi asistente la voy a poner ahora también. Lo voy a hacer su detalle, pues está muy viejita ya. Mira, Pamela, a ver, mira esas arrugas. Miren estas líneas que tiene, que lo que hay que hacer es evitar que la piel se vaya maltratando. Porque contrayendo, la piel se arruga, o sea, quedan estas líneas y ya, si no se hace con tiempo la toxina, ya no se va a poder eliminar la línea de expresión, a menos que hagas otro procedimiento, ya sea láser o PRP, ciertas cosas, ¿no? Tratamientos especiales para la piel, entonces ya termina siendo más costoso. Es importante la prevención. Yo también voy a colocar, si ven acá, mi cara está un poco brillosa porque me he puesto una crema anestésica. No voy a colocar en la frente, en el ceño, en el cuello, en toda la cara. Ya les explicaré más o menos cómo funciona la aplicación, porque no solamente se coloca en la frente, sino también se puede colocar en la parte de la mandíbula, en la parte del cuello y en diferentes zonas para poder dar un mejor aspecto dependiendo de la necesidad de cada caso. Entonces ahora vamos a aplicar, esto es sencillo. Picadita ahí. Generalmente son tres áreas las que aplicamos, con eso cubrimos prácticamente todo el párpado. El efecto lo van a ver en promedio al tercer día, de 3 a 7 días, y la duración, pues siempre preguntan, va a variar. Va a variar para paciente que le dura solamente 3 meses, a gente que le dura 6 a 7 meses. Entonces no tienen que ser los 6 meses como cuentan. Va a depender de cada paciente, la fuerza muscular, el sistema inmunológico, o sea, varios factores para que tengan resultados. La duración del procedimiento.